No está la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo del Seipas Business School. Y ahora damos paso a Diana Cardona, ella es socia de Pillows and Friends. Esta es una empresa que crea ambientes para pijamadas que logren generar recuerdos inolvidables para sus clientes. Las pijamadas se instalan en casas, fincas, salones sociales o en donde el cliente lo requiera. Logran a partir de instalación de tipis, carpas, colchonetas, luces, decoración, cojines y pijamas personalizadas. Bueno, Diana, bienvenida a nuestro programa de emprendimiento. ¿Cómo estás? Muy bien, Diana. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, Diana, ¿cómo se emprende haciendo pijamadas? Bueno, todo surge a partir obviamente de una idea, de una búsqueda, de un negocio entre dos mujeres emprendedoras, somos Cata y yo, primas que estábamos como con las ganas, el deseo de formar una empresa propia. En esa búsqueda inicial, pues hay digamos que una chispa, mi prima que fue quien tuvo la idea inicial, y esa idea pues digamos es secundada, y logramos pues como todo este emprendimiento y ya inicia pues como todo el proceso de desarrollo del negocio. Bueno, tú nos compartías algo al principio y es que nos decías no todo es color de rosa, sí. Hay que aterrizar, hay que poner los pies en la tierra, si tenemos un capital lo tenemos que estar dispuesto a invertirlo y a ver qué pasa con él, ¿cierto? Sí. Efectivamente, muchas veces uno inicia un emprendimiento, en el caso nuestro también pensando que vas a manejar tu tiempo, que vas a tener pues como todo y todo va a ser color de rosa. Evidentemente pues ha sido muy muy gratificante, pero hay que tener muy claro el tema de la inversión. Saber que hay una inversión obviamente en dinero, una inversión también de conocimiento, que hay que tener muy clara desde el principio, y que pues en el caso nuestro ha sido una inversión propia con recursos propios, pues que hay que saber que hay que meterle la ficha digamos al asunto, ¿sí? Diana, también nos contabas que a veces cuando uno empieza una idea de negocio no sabe dimensionar hasta dónde puede llegar esta, o sea, ¿cómo sí. aprender que un emprendedor tenga una idea hasta dónde puede llegar su idea de negocio y no quedarse corto, poder abastecer toda la demanda que hay en el mercado? Sí, mira, hablando desde la experiencia nuestra, pues evidentemente el negocio es muy reciente, nosotros llevamos apenas 6 meses en el mercado y pienso que la idea fue, o digamos la acogida ha sido tan grande que nos quedamos un poco cortas y nos faltó, digamos, un poco de preparación en el dimensionamiento, ¿cierto? Fuimos un poquito tímidas como con nosotras mismas y no alcanzamos a dimensionar, digamos, a la acogida que iba a tener la propuesta. Entonces pienso que hay que planear un poco mejor para que sobre la marcha pues no haya que ir corrigiendo. Sin embargo, pienso que es parte de la experiencia del emprendimiento. Y precisamente, Diana, cuando uno empieza a dimensionar hasta dónde puede llegar este emprendimiento, hay que tener en cuenta una cantidad de cosas. Uh-huh. Por ejemplo, el transporte. Sí. Pijamadas pues requieren una cantidad de elementos, cojines, almohadas, uh-huh. sábana, cuánta cosa se requiera, y el transporte viene siendo un gasto adicional. Sí, sí. En el caso nuestro, cuando iniciamos, digamos, el proceso, no tuvimos muy en cuenta el tema, por ejemplo, del transporte y el almacenamiento. Digamos que empezamos todo el tema de la idea y inicialmente no tuvimos en cuenta la volumetría de todos los elementos que íbamos a manejar. Y sobre la marcha, como te digo, hemos ido corrigiendo esto porque hemos necesitado de unos espacios muy amplios de almacenamiento y un transporte, digamos, un poquito más amplio de lo que inicialmente teníamos presente. Pero, como te digo, hace parte pues de todo el crecimiento, de esa etapa como de consolidación en que vamos viendo. Y hay otro aspecto también importante que hay que tener en cuenta es, tú eres socia con Catalina, ¿cierto? Sí. Bueno, llevan poco tiempo realmente en el emprendimiento, pero todo ha fluido muy bien. ¿Cómo saberse asociar y cómo ser más un complemento que una competencia? Pues mira, Diana, es muy importante tener feeling con esa persona con la que tú vas a trabajar, ¿cierto? Eso incluso uno lo siente, es casi que un matrimonio, digámoslo así. Tienes que estar seguro y dispuesto a trabajar con esa persona. No siempre las cosas, no siempre estamos de acuerdo, pero es saber que a través del humor, por ejemplo, que a través de una sana discusión, tú vas a lograr con esa persona encontrar, digamos, la dirección del negocio. Tenemos que tener también muy claros, definidos las fortalezas de cada uno.
En el caso de Cata y mío, pues tenemos muy claramente diferenciados los roles de acuerdo, digamos, a nuestra experiencia, a nuestra formación y a nuestras fortalezas. Entonces, pienso que eso ha funcionado muy bien, ha ayudado porque cada una tiene identificados sus roles y se complementa. Bueno, bien, ahora la dejo con Liliana Gallego para todos sus aportes y las inquietudes de nuestros televidentes. Gracias. Bueno, gracias Diana por estar con nosotros y definitivamente qué cosa tan fantástica, algo que es tan común como las pijamadas de los niños y los jóvenes, hoy son un negocio para ti y tu socio. Cuéntanos, en esas pijamadas, como tú mismo lo decías, no solo el volumen y la gran cantidad de cosas, sino toda la logística que hay que tener en cuenta. Y eso indica proveedores, porque yo me imagino que tú no produces todos esos elementos, sino que tienes una gran red de proveeduría. ¿Cómo has manejado esa red de proveeduría? ¿Cómo esos proveedores llegan a ti? ¿Cómo los calificas? ¿Cómo los administras? Sí, mira, evidentemente tenemos algunos proveedores incluso dentro de la familia, ¿cierto? Porque en un emprendimiento tú te rodeas de tus amigos, te rodeas de tu familia. Entonces tenemos la persona, por ejemplo, que nos ayuda con todo el tema de costura, que es mi mamá, y es la persona que nos confecciona las carpas. Tenemos también un proveedor que es la persona que nos hace los tipis. Ese tipo de proveedores los hemos encontrado básicamente en la red, por referenciación, en Facebook, en Instagram, bueno, con todo este tipo pues de redes. Y ya otros proveedores locales que son las personas de las telas, de la confección de las pijamas, también otros emprendedores que son, por ejemplo, los que nos hacen los cojines, el diseño gráfico, tenemos una persona que nos ayuda con todo el tema del diseño. Entonces sí, nos hemos rodeado de personas y de proveedores que son cada uno especialista en sus temas y yo pienso que eso ha sido un éxito, no empezar, digamos, a inventar, sino que hay personas que ya hacen, lo hacen muy bien y rodearse de esas personas. O sea, que tienes una gran red de producción, sí, en este momento, por sí, decirlo de alguna manera. Hay otro tema que me inquieta y es los costos. ¿Cómo costear este servicio? Porque es que en realidad tú lo que haces es cumplir unos sueños, coger un poco de cada cosa para armar una película por una noche. Sí. ¿Cómo costear eso? Bueno, para que sea rentable. Claro. Sí, pues mira, básicamente nosotros iniciamos con los elementos que eran más representativos, que son los tipis y las carpas, que digamos es básicamente lo que te arma la mayoría o el ambiente de la pijamada. De ahí sacamos unos costos con los que queríamos trabajar. Y adicionalmente ya empezamos como con las cositas adicionales, que son todo el tema de cojines, las pijamas. Entonces trabajas de la mano de estos dos proveedores iniciales para sacar unos costos iniciales con los que tener una base de trabajar. Y después vas, digamos, agrandando tu negocio y ofreciendo otros servicios, otros elementos adicionales que van, digamos, generando ganancia, no solo en el tema económico, sino haciendo crecer pues también tu negocio y la oferta que tienes. Bueno, Diana, aquí quienes nos escriben también quieren saber cómo se contrata este servicio. ¿Tú tienes unos kits especiales o básicamente la gente va pidiendo, tú les ofreces? ¿Cómo se contrata este servicio? Sí, pues mira, Liliana, nosotros tenemos, digamos, que unos kits básicos que están compuestos por los tipis, las carpas, unos set de almohadas y cobijas, unas estaciones de comedor, las pijamas que son personalizadas, porque obviamente las pijamas sí son para la venta. Bueno, y todo el tema de decoración, iluminación, guirnaldas, cenefas, bueno, ya hay toda una ambientación. ¿Esto cómo se hace? Nosotros vamos a la casa de las personas, miramos el espacio, les recomendamos y podemos hacer diferentes temáticas para que no todas sean iguales. Entonces, dependiendo si es una niña, si es un niño, dependiendo también las edades, entonces vamos cambiando estos elementos bases que son las carpas o los tipis con una decoración, digamos, específica para cada pijamada. Bueno, y las pijamadas pues son en las noches. Sí. Y entonces, ¿ustedes cómo hicieron para poder coordinar? Porque el trabajo es nocturno, o sea, es casi como tener un bar. No, más o menos, no. A ver, nosotros vamos en las tardes e instalamos. Normalmente se instala la tarde del viernes o del sábado. Las instalaciones duran entre 2, 3, 4 horas, dependiendo del tamaño de la pijamada. Nosotros ya nos retiramos, ellos se quedan en la casa con sus papás o celebrando la fiesta y al otro día desmontamos la pijamada. ¿Sí? Bueno, Diana, ahora se llegó la hora de antojar a todos los televidentes para que hagamos una pijamada. Okay. Por favor, te enfocas en la cámara y le cuentas a los televidentes por qué te deben buscar.
listo. Deben buscar a Pillows and Friends para crear ambientes mágicos, para crear ambientes en los que los niños y las niñas logren crear recuerdos inolvidables de sus eventos, de sus cumpleaños, de sus fiestas. Estos ambientes están llenos de luces, de decoración. Es volver un poco como al hogar, a la pijamada en la casa, donde tú compartes con tus amigos, con tu familia, donde te va a quedar un recuerdo maravilloso de tu fiesta. Bueno, Diana, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy y felicitaciones por ese emprendimiento tan creativo. Muchas gracias. Bueno, Liliana, vamos con las conclusiones de este emprendimiento que sin duda un bar en pijamas. Pero para niños y jóvenes, o sea que sin licor. Bueno, antes de ir con las conclusiones, Estela Gudelo quiere felicitar a Diana, a esta emprendedora, dice felicitaciones, muy bonito emprendimiento. Con Diana yo creo que nos quedó como evidencia que definitivamente las oportunidades están. Los ojos del emprendedor es el que debe saber identificarlas. Muchas personas ven problemas y dificultades y los emprendedores ven oportunidades. ¿Cómo transformar una necesidad, una actividad cotidiana, normal, en de verdad una oportunidad de hacer negocios como son las pijamadas? Para las mamás, para los papás, esto se convierte en un problema. 6, 7, 10, 12 niños, niñas durmiendo en la casa, ¿qué los voy a poner a hacer? ¿Dónde los voy a acostar? ¿Cómo voy a hacer que se animen? ¿Cómo voy a hacer que pasen una noche inolvidable? Pues definitivamente tenemos que identificar oportunidades donde otros ven problemas y dificultades.